César Prospera. Hola y bienvenidos a Salvática. La nueva biblioteca está casi lista. Los obreros están haciendo su mejor esfuerzo para tener todo listo para la ceremonia de inauguración. Los chicos del club pasan por la casa de César antes de ir a la escuela y están a punto de descubrir que la biblioteca no es el único cambio del pueblo. ¡Hola, chicos! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio, César Moreno! ¿Qué? Tienes un traje nuevo. No es un traje nuevo. Solo es ropa nueva. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿Chaqueta nueva? ¿Pantalones nuevos? ¡Ya basta! ¿Camisa nueva? ¡Y zapatos nuevos! ¡Yo diría que ese es un traje nuevo! ¡Y un traje muy elegante! ¿Ya podemos irnos a la escuela? ¡Ese traje debe ser muy caro! No lo sé. ¿Irán a la ceremonia de inauguración? ¡Por supuesto! Estoy muy emocionada. Nunca había ido a una fiesta por algo nuevo. ¡Gaby! ¡Eso es! Excepto cuando mi hermano Nando nació. Supongo que él era algo nuevo también. ¿Cómo estaba diciendo? Y también la fiesta en la casa nueva de Beto estuvo buenísima. ¡Ya se me olvidó lo que iba a decir! Pero me molesta más que hayas dicho buenísima. ¿Qué estás celebrando? ¿Por qué estás estrenando ropa? No lo sé. Nada en especial. Creo que se debe a que tu padre ahora es el principal abogado del señor Ricote. Debe estar ganando mucho dinero. Pronto se comprarán un auto. Incluso una limusina. Beto, ya fue suficiente. ¿Vamos a ir de pesca esta tarde? Hay muchos salmones. ¡Sí! ¡Vamos de pesca! ¡Me parece bien! ¡Excelente idea! Yo no puedo. ¿Qué? ¿Por qué? Tengo que ayudar con la inauguración de la biblioteca. ¿Por qué tienes que ayudar? Porque el señor Ricote me lo pidió. ¿Te lo pidió? ¿En persona? Eso no es cierto. ¿El señor Ricote? Sí. ¡Vaya, César! ¡Impresionante! Pero la inauguración es el fin de semana. Lo sé, pero estoy ayudando todos los días hasta la ceremonia. ¡Perfecto! ¿Todos los días? ¿Qué tienes que hacer? De todo. Decorar, organizar, arreglar. Pero en cuanto termine, volveré a pescar con ustedes. Lo prometo. Pero César estaba muy ocupado ayudando en la biblioteca. Ni siquiera le daba tiempo de respirar. No pudo ir a pescar ese día. No me gusta. Incluso a Tiffany le agrada. Está cambiando y en nuestra cara. No está cambiando. Solo tiene cosas nuevas. ¡Trajes nuevos! Nuevos amigos. ¡Atención personal del señor Ricote! ¡Estoy tan molesto que...! ¿Qué? No se me ocurre la palabra. Eso nunca me había pasado. No estoy pensando... Bueno, perdón. No estoy pensando bien. Estoy confundido. Pero los trajes, los amigos y la atención especial no son cosas malas. Él es bendecido. Bendecido, claro. Con una nueva categoría socioeconómica. ¿Ah? ¿Qué es? No sé lo que significa. ¿Acabo de decir eso? Tengo que tranquilizarme. Me parece bien. ¡Oh, no! Ahora lo que digo le parece bien a Gaby. ¿Qué me pasa? Me parece que todos están molestos porque tiene cosas nuevas. Eso significa que están celosos. ¡Claro que no! ¡No es cierto! ¿Ah? ¡Ay, no! ¿Oyeron eso? ¿En verdad dije ah? ¡Me estoy volviendo loco! Hola, César Moreno. ¿Viniste a pescar? Sí, hoy terminamos temprano. Estoy agotado. ¡Vaya, vaya! ¡Otro traje nuevo! ¿Qué les pasa, chicos? Están molestos porque no te han visto en mucho tiempo. ¿De verdad? ¡Cuidado! Puedes asustar a los peces con tu nuevo traje. ¿Qué les pasa? Disculpen por no haber venido antes, pero no podía hacer nada.
Bueno, tengo una idea. Atrás de la biblioteca hay un lugar muy especial. Pueden ir a jugar ajedrez o sentarse en sillas de cuero cerca de la fogata. Mi padre me llevó ayer. Bien por ti. ¿Quieren ir? ¿Nosotros? ¿Ahora? Sí, claro. Me gusta el ajedrez. Y me gusta más si estoy cerca de una chimenea. Me gustan las sillas de cuero. ¿De verdad podemos ir? Es parte de la biblioteca. Todos pueden entrar. ¡Vamos! ¡Sí! ¡A jugar ajedrez! ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¡Oh, cielos! ¡Es genial! ¿Se les ofrece algo? Quiero jugar ajedrez en... ¡Qué grande es la chimenea! ¡Y qué grandes son las piezas de ajedrez! ¡Me gusta esto! ¡Sí! Quiero sentarse en una silla de cuero. ¿Son miembros del Club de Presidentes? ¿Club de Presidentes? ¿Y esto es un club privado? No somos miembros, pero... Disculpen, pero es solo para miembros de... ¿Señorito Moreno? Buenas tardes. No lo había visto. ¿Señorito Moreno? Sí, soy el señorito Moreno. No podemos entrar. No somos miembros de este club. ¿Qué hay que hacer para ser miembros? Hay que pagar todos los años. Bueno, ¿cuánto? Son $1,000. ¿Qué? ¿$1,000? ¿Qué? ¡Es increíble! ¡Eso es una barbaridad! ¿Otra vez dije barbaridad? ¡Tengo que dejar de hacerlo! Pero como son invitados del señorito Moreno, me complace darles la bienvenida a nuestro club. ¿Yo? ¿Yo soy miembro? Todos en la familia Moreno son miembros. ¿Eres miembro del Club de Presidentes? No lo sabía. No podríamos entrar si no estuviéramos con César. Olvídenlo, me voy a pescar. Chicos, no hagan eso. Quédate disfrutando de tu nuevo club. ¡Chao! Intentaba ser sarcástico y dije ¡chao! ¡Ay! César estaba muy confundido. No le había hecho mal a nadie, pero todos en el club estaban molestos con él. No lo entiendo. Lo sé. La gente normal cree que es fácil estar en una posición acomodada. ¿Estoy en esa posición? Ve a tu alrededor. Tu padre ahora es alguien importante en este pueblo. Ahora estás en un grupo diferente, un grupo especial. No tienes que ser como eras antes. ¿Antes? ¡Yo soy el mismo de siempre! A veces eres muy lento. Tus viejos amigos te ven diferente. ¿Por qué no te das cuenta? ¿Diferente? ¿Por qué soy diferente? No he hecho nada malo y están molestos conmigo. No entiendo. Sucede porque tú te has superado y ellos no. Te has convertido en algo que ellos nunca podrán ser. Por eso están molestos contigo. Así es la gente. Tienes que acostumbrarte. No lo puedo creer. Bueno, el club se ha reunido. ¿Por qué no le hemos puesto un nombre a nuestro club? ¿Qué vamos a hacer con César? Ya digo que le demos suecos. ¿Qué es dar suecos? ¿Quieres bailar con zapatos de madera? No me refería a eso. Me parece muy divertido. ¡No! ¡Esto es tan molesto! ¡Ya no sé ni lo que digo! Como sea, César está fuera de control. Sí, cierto. ¿Por qué está fuera de control? Chicos, no están pensando con claridad. ¡Basta! ¿Puedo hablar? Cielos. Esto no es más que una clásica lucha de clases entre ricos y pobres. Y nosotros somos los pobres. ¡Correcto! Los pobres, como nosotros, son los que hacen que la Tierra gire. Pero los ricos lo tienen todo. ¡Cierto otra vez! César se está haciendo rico y debemos rescatarlo. Aparte de tener más cosas, ¿cuál es la diferencia entre ricos y pobres? Beto sabe. ¿Qué? Bueno, sí lo sé. Los pobres no pueden entrar a un club privado. Eso es cierto. Continúa. Un pobre
nunca faltaría a una reunión del club por ir a una reunión lujosa. Un pobre nunca usaría ropa tan elegante que haga sentir incómodos a sus amigos. Eso es, Marcela. Diste en el clavo. Chicos, Y ningún pobre pasaría el tiempo con Stephanie. ¡Vaya! ¡Esa fue excelente! ¡Me gusta! Stephanie estudia con nosotros. Estamos con ella todos los días. Es cierto. Bueno. Un pobre no pasa el tiempo con Stephanie y se divierte. Eso es. ¡Perfecto! Este club es solo para pobres. Si César no está de acuerdo, que se largue. Estoy totalmente de acuerdo. ¡Ay, cielo! Al día siguiente, los chicos del club le dijeron a César cómo serían las cosas a partir de ahora. Entonces, si no vas a nuestra reunión el sábado, considérate fuera del club. ¿Y si estoy en el banquete en el club de presidentes? Sobre todo si estás en el banquete en el club de presidentes. Vamos, chicos, no tengo opción. Tengo que ir. Ustedes también están invitados. Oh, ¿me puedo sentar en una silla de cuero? ¿Cómo que estamos invitados? ¿Acaso ahora somos miembros del club? No, no son miembros. ¿Cómo vamos a entrar? Porque pedí permiso. Quería que mis amigos fueran a un gran banquete conmigo. No, 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 no. Un pobre nunca va a un club privado. Esa es una de las nuevas reglas. ¿No van a ir? No, y será mejor que tú tampoco vayas. O estarás fuera del club para siempre. Es en serio. La situación estaba tensa. Parecía que nada podía empeorar. Pero sí empeoró. Y mucho. Yo abro, mamá. ¿Diga? ¿Es la señorita Estela Clemente? Sí. Es una entrega especial del señor Ricote. Pide que responda antes de mañana en la tarde. ¿El señor Ricote? ¿Responder a qué? Todo está en el sobre. No lo olvide. Mañana en la tarde. ¿Qué te envió el señor Ricote? Ni idea. Querida señorita Clemente, le pido cordialmente que sea presentadora en el banquete de inauguración de la Biblioteca Pública de Salvática. ¿Lo consideraría como un favor personal? ¿Un favor personal? ¡Eso es genial, Estela! ¡Es genial! Si prepara un discurso de entre 3 y 5 minutos en honor... ¡Oh! ¡En honor! ...a su amigo César Moreno. Debe ser una broma. ¿Quiere que diga cosas buenas de César? ¡Wow! ¡Estupendo! ¿Por qué en su honor? ¡Es emocionante! Por favor, acepte mi invitación para que comparta con mi hija Stephanie, César y yo durante el banquete bla, bla, bla. ¿Dice bla, bla, bla? ¡Ay! César recibirá honores por su liderazgo comunitario. ¡Vaya! Sí, y si hago esto, voy a ir a un club privado. Y si es así, me puede sacar de nuestro club. Faltaría una reunión, por lo que me volverían a sacar. Para rematar, estaría honrando a César por ser rico y popular. En lo profundo de su corazón, Estela sabía que lo que le impedía honrar a César eran celos. Aunque se sentía muy triste, no era capaz de superarlo. Empezó a caminar y pensar en diferentes razones para no hacer algo agradable por su buen amigo César Moreno. Hola, Estela. Hola, papá Chaco. ¡Wow! Se nota que algo muy malo te está pasando. ¿Qué sucede? Tengo algunos problemas. ¿Problemas sabor a vainilla o sabor a chocolate? Sabor a chocolate. Vaya. Sí. Vamos a la farmacia. Y se comporta como si fuera demasiado para nosotros. No creo que César haga eso. Se viste de manera elegante y tiene cosas nuevas. ¿Así que no te gusta que su padre tenga un auto nuevo? ¿Un auto nuevo? Beto dijo que se compraría uno, pero pensé que era broma. ¡Oh! ¿Ve a lo que me refiero? Ya lo creo. Es algo muy serio. Sí, lo es. Bueno, antes de enfrentar a César... ¿Enfrentarle?
Sí, debe saber que su comportamiento está afectando a los demás. Eso creo. Hagamos una lista de las cosas que hace mal. De acuerdo, me parece bien. Bien, ¿qué es lo primero? Lo primero es que no va a las reuniones de nuestro club. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque está trabajando en la biblioteca. Bien, César está trabajando muy duro en un proyecto comunitario porque su padre se lo pidió. Eso es dedicación. Eso no es... ¿Qué más? ¡Se la pasa con Stephanie! ¡Cielos! Sí. César comparte con gente con la que preferiría no estar con el propósito de hacer un trabajo. Eso es perseverancia. Creo que no lo entiende. ¿Qué más? Empezó a usar ropa nueva. Eso nos hace sentir incómodos. César usa la ropa que su madre le compró y le dijo que se pusiera. Eso es obediencia. Bueno, Estela, creo que el oficial Girón debe intervenir en este caso. Muy gracioso. Por el hecho de que no lo puede explicar, no significa que no sea algo serio. Es muy serio, pero César no ha hecho nada malo, ni una sola cosa. Él... ha recibido muchas cosas últimamente, dinero, oportunidades, incluso lo quieren honrar en el banquete. Algunas cosas las ha ganado, otras las ha recibido de Dios. Cuando a alguien le pasan cosas buenas, quiere que sus amigos las compartan con él. Sí, pero... La Biblia dice que hay que gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. La parte de llorar es muy fácil. La parte de alegrarse es más difícil, porque sentimos celos y deseamos que esas cosas buenas nos pasen a nosotros. ¿Cree que estoy celosa? Eso lo debes decidir tú sola. Te queda poco tiempo para darle una respuesta al señor Ricote si vas a honrar a César. Me voy. Tienes muchas cosas en qué pensar. Llegó el sábado y Estela todavía no se decidía a ir a celebrar con César. ¿Beto Ortiz? Hola. Hola, Estela. ¿Qué es eso? Voy a la ceremonia de inauguración. Hueles a fertilizante. Uy. ¿Por qué estás tan elegante? ¿Por qué está tan sucio tu peto? Estaba trabajando en el jardín. ¿Por qué vas tan bien vestido? Participaré en el homenaje a César que se hará durante el banquete. ¿Qué? Creí que teníamos un acuerdo. Hicimos nuevas reglas. No sé, pero estuve conversando con papá Chaco y... Estaba celoso. César no hizo nada malo. Ya no estoy molesto con él. Más bien quiero alegrarme con él. Ya lo sé. Papá Chaco me habló de lo que dice la Biblia. ¿Por qué te lo dijo? Porque también me pidieron que participara en el homenaje. ¿De verdad? ¡Qué genial! ¡Podemos hacerlo juntos! No, ya les dije que no. ¿De verdad? ¿Ah, sí? ¡Estoy muy molesta! Disculpa, Estela, pero es que esas reglas son muy tontas. Lo sé. Lo que me molesta es que tú entendiste e hiciste lo correcto y yo no. Es muy vergonzoso. Todos estamos invitados al banquete. Estás a tiempo de venir. ¿De verdad? Sí. ¿Te animas? Todavía estamos a tiempo de alegrarnos con César. ¿Quieres? Está bien. Vamos a ir por él. Estela. Dime. ¿Por qué no te bañas y te cambias de ropa? Ah, sí. Me parece bien. Sonríe, César. Este es el día que tanto has esperado. Olvídalos. Siento mucho. Por favor, discúlpame. ¿Puedo dar mi discurso sobre César?
muchos saben, César Moreno ha sido mi mejor amigo desde que éramos cachorros. Ha sido como un hermano para mí. Quisiera rendir homenaje a César por el arduo trabajo que ha hecho por Salvática.